Voy a limpiar un poquito la cámara, que veo que está... Estáis un poco sucios, ¿eh? Ahí está. Perfecto. ¿Veis? Como que se ve... Como que se ve bastante mejor, ¿no? Con más definición. Me cago en todo, soy un cochino. Vale, pues... Espero que no se me reinicie el ordenador y no tenga estos problemas raros, pero bueno. ¡Hola, jugones! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Minecraft Extremo. Y no un extremo normal y corriente como haría cualquiera. No, 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 no. Aquí está prohibido dormir, aunque tengamos cama. No podemos hacernos ni armas ni armaduras de diamante. Con lo cual esto amplía la dificultad. Recordemos que si no dormimos, pues aparecen unos espectros y nos atacan por la noche. Por otra parte, recordad que hicimos nuestra casa. Aquí la tenéis. Fijaos. Me gusta mucho porque es como todo cristales, es muy es todo como muy transparente. Aquí tengo el techo de cristal y tal. Y por cierto, tengo aquí pues todo esto para pillar la caña de azúcar. Fijaos cuánta caña de azúcar tengo. Y diréis, Pablo, ¿cómo puede crecer aquí que no hay agua? Ah, ¿os acordáis cuando en el capítulo anterior estaba haciendo la casa? Pues mira, aquí tengo agua. Para eso servía el agua, ese agua que... ¿eso qué es? ¿Un foso? No, no, no es un foso. Ajá. Es simplemente un agua para poder así luego instalar todo esto y poder quitarlo súper rapiduti. Súper eficiente, gente. Es súper eficiente. Así que guay. Bastante, bastante guay. Sí, señor. Me gusta, me gusta, me gusta. En un momento hemos obtenido ¿cuánto? Fijaos, 61 stack y 25, un stack y medio diría yo. Nada mal, nada, pero que nada mal. Objetivos de hoy son seguir alimentando a las vacas para ponerlas bien gordas y que se reproduzcan quizás más, para luego pillar cuero y el cuero hacerme libros y estanterías, lo más importante. Voy a ir al Nether también, cierto, así que vamos a hacer eso. LOL, esto es lo que os decía, tengo miedo. Ajá, no podéis pasar, ¿eh, putos? Estoy acojonándome un poquito porque es que son enemigos nuevos. Vale, perfecto. No sé si dan algo importante, creo que sí. Mira, dan como una especie de cerebro o algo así raro. ¿Por qué no le he dado, tío? ¿Ya me ha dado un mordisco? Un arco, con un arco me los cargaría del tirón, creo yo, ¿eh? Otra vez no le he dado, tío. Ven para acá, puto. Ahí está, pillas. Vale, pero no ha muerto el mamón. Ahí está, muerto. Ya era hora, hombre. Ya era malditamente hora. Vámonos. A ver. Muy bien. Bravo. El juego ha dejado de funcionar. De puta madre. Gracias, puto Minecraft de los cojones. Lol, 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 lol. Que están atacando a un aldeano. Lol. Que el aldeano se nos... Vale, 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 hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, hay que tener muchísimo cuidado. Joder, cómo odio a los enemigos. Vale, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Joder, qué asco de bicho. Qué asco de bicho, tú. Y yo, qué asco de enano, joder, que no le doy. Me cago en la puta. Muere ya, cojones. Aquí hay demasiada gente, pero vamos a intentar hacerlo de las termófilas. Y es aguantar aquí. Au. No, 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 no. Está a puntito de morir, gente. Por el puto aldeano. Me veía que moría, gente. Maldita hacha del demonio. De verdad, no sé si es que tiene menos alcance o qué cojones pasa, de verdad, ¿eh? Venid, venid ahora por mi puto. A ver tú, asqueroso. Vale, uno menos. Epa. Epa. Vale, cuidadito, cuidadito. Necesito el escudo ya. ¿Quién llama? ¿Quién llama? Tranquilo. ¿Qué hace con la puerta, amigo? Que son un huevo. Que son un huevo, tío. Que son un huevo, ¿eh?
Venga, tío, ¿cómo me ha dado? Venga, muérete ya, joder. Madre mía, qué pesado. Mierda. Pues a pico voy, ¿eh? Pues estoy muy loco. Sí que son molestos los malditos fantasmas. Necesito un arco ya, tío, para cargármelos. De verdad. El escudo se nos ha quedado bastante pochito, ¿eh? Perfecto, venga, vamos a entrar al Nether ahora que este día. Vamos a aprovechar la luz del sol. Que para mí el cuarzo es, vamos, es prácticamente nuevo. Es de la segunda vez que lo estoy picando en mi vida. Aquí no tenemos, tendríamos que tener muchos problemas. Eso es... Vale, habría que ir para allá justo. Hemos tenido toda la suerte, ¿no? Vale, pues ya hemos visitado el Nether en forma rapiduti. Pero vale, mira, una arañita. No me lo creo. Y yo no me lo creo. A ver, este día, puta, morir. Ahora mismo voy a mantener. Porque sé que en nada van a morir. Vale. Vamos, vamos, vamos. Al final sigo subiendo de nivel, que también está bien. Hay un Enderman ahí. Ven, ven. Vale, vale, vale. No vengas. No vengas, crack. LOL, ¿qué ha pasado? Así es muy fácil, ¿no? Pues mira, nuestra primera perla de Ender, gente. Bastante cagado he estado porque es que en un momento me ha quitado muchísima vida, ¿no? Poder 4 ahora, y antes era poder 3. Vamos a pillarlo también. Poder 4, ya está, solo poder 4. Qué pena, tío. ¿Pero cuántas hay? No, 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 yo me meto para casa, tú. Lo que pasa es que no tengo tantas flechas, es la putada. Por eso estoy esperando a que vengan para acá. Porque además el fuego, como habéis visto, cuando se hace de día, es bastante clave. 6 flechas solo. Ven, ven, asqueroso. Yo de verdad... Vale, 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 vale. Comamos. Putos creeper del puto demonio infernal. Tomar por culo ya. Yo de verdad. ¿Quién coño me ha dado por detrás? Yo de verdad, sois tocoñazos. Sobre todo el enano asqueroso. Tomar por culo, enano de mierda. Ah, que no mueres. Venga, tomar por culo ya. Perfecto. Ya estamos con los enanos. Además, es que como se quedan medio bug. Se quedan medio bug, tío. Es que es lo que odio. Mal por culo. Y da uno de flecha, tío, lamentable. Es que para conseguir flecha es súper chungo. Tendría que hacer intercambios con un aldeano de estos de flecheros o algo. Muerto. De una sola flecha me lo cargo, tío. Oye, ¿y ese tío? ¿Qué haces tú aquí, tonto? ¿Me va a disparar o...? Ah, que estaba cargando la... Toma, tonto. Toma, tonto. Exilio voluntario. Progreso realizado. Vámonos. Ahora se supone que me van a venir. Como venganza o algo así. Es que esto ya lo hice una vez. Pero como que no venía nunca. Qué guay. Vale, a ver. Mal presagio. Mal, lo que me faltaba a mí. Mal presagio. Con la mala suerte que suelo tener. Y los fail. Ahora mal presagio. En buena nos hemos metido. Vale, ahora sí, genial, perfecto. Y esto ya es un poquito más cómodo de subir. No tengo que saltar. Madre mía, que la granja no cabe, no cabe. ¡Ah! ¡Qué cojones, qué susto! ¿Cómo? ¿Invasión? ¿Qué invasión? Esto es nuevo, esto es nuevo. Esto es nuevo para mí. ¿Invasión, tú? ¿Invasión?
¿Cuántas flechas tengo? No tengo ni una flecha, tío. No tengo ni una. ¡Oh, lo, 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 lo! Venga ya, chaval. Que tienen proyectil. Venga tú. Venga tú. Me voy un poquito. Madre mía, esquivamos flechas aquí a saco. Nos metemos entre los cactus. Vale, ahora es el momento de aprovechar. ¿Pero cómo me dais? Uno menos. Revientan, ¿eh? No, 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 que me matan. Que me matan. Au, y yo, esto es una locura. Vale, uno menos. Y otro menos. Qué mamones. ¿Cómo me dan, tío? ¿Cómo me dan algunas veces? No entiendo cómo me dan. Tienes furia de atacante. Si defiendes la aldea, los aldeanos te harán descuento. Qué bien. Y la línea esta roja que aparece ahí. Vale, me queda uno entonces, ¿no? ¿Y dónde estáis? Esto lo necesito, pero ya. Mira, ahí está. ¿Qué es eso? ¡Eh! ¿Qué hace? No sé. ¿Era malo? ¿O qué pasa? Solo los que quedan son 5 oleadas. Ah, que vienen. No jodas. Que vienen más oleadas. LOL, venga ya. Que no tengo flechas. Que esto es un abuso. Vale, hay que pensar. Por ahí van unos cuantos. Bien. Me vienen por aquí. Vamos a intentar dividirlos. Ahí está, que le dé al otro. Ahí está, perfecto. Me cubro aquí, genial, otro menos. Ahí está, me voy cubriendo un poquito. Perfecto, lo que no sé es por qué es mamón este. ¿Qué hace este con el... ¡Venga! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero qué me ha pegado un hachazo y muerto? ¿Pero qué cojones es esto? ¿Pero qué cojones es esto, tío? ¡LOL! Uno básico, pero que me ha reventado. Que acabo de perder. Yo no, tío. Que estaba todo guapa la serie. Perdonad, gente, con el cortecito. Ahora seguís viendo mi reacción, pero antes quería comentaros que si el vídeo tiene mucho apoyo, y esta vez con mucho apoyo me refiero a unos 30 likes, haré otra serie de Minecraft Extremo 2.0 y me he quedado con el gusanillo de reventar al dragoncete y, ¿por qué no?, al Wither Boss. Así pues, todo el mundo suscrito y 30 likes y tendréis nueva serie. Mucho más épica, pues veréis el verdadero poder de Kratos. Y ya sabéis que Kratos vuelve de la muerte, pero volverá más fuerte que nunca. Tío, me cago en todo lo que hable. Me cago en la puta, tío. Tenía ya 30 ni... bueno, 29, ni 29 niveles, una granja, no sé qué, no sé cuánto. Me cago en todo. Bueno, pues hasta aquí. Justo cuando llegué, te mataron, sí. Sí, Hilario. Te voy a banear. Me cago en todo. Ese tiene furia, pero qué coño. Es el jefe, ¿vale? Sí, el jefe, pero que mata de un hachazo, tío. Es aldeano OP, tío. Tío, pero que me ha reventado. ¿Cuántos corazones me ha quitado? Me ha quitado como 3,5 o más, ¿no? Me ha quitado 4,5. Puede ser. Y yo no me lo esperaba, tío. Bueno, es la primera vez que pasa esto. Y son 5 oleadas. Cada vez son más fuertes o cada vez vienen más. Te sacó como 6 corazones. Y yo, vaya burrada, ¿no? Con armadura y todo. Bueno, pues nada. Hasta aquí, gente. Hasta aquí he llegado. Qué putada, tío. Qué putada. Es malditamente fácil el juego. Un descuido y potoma, tío. Quería llegar al dragón. Lo que pasa que esto, este tema ahora de lo de las aldeas, yo creo que es mejor no meterme. La próxima vez yo no me meto, ¿eh? Toros gigantes y brujas, sí, es verdad, un boss que es como una especie de toros. Y brujas, lol, es que es una locura. Además no dan flechas los mamones. Son más fuertes y vienen más. Guau, chaval, lo flipo. Pues me ha gustado, ¿lo ves? Eso, esa dificultad que han añadido aquí en el Minecraft, eso me encanta.
Igual que no me gustaba lo del escudo, porque el escudo está chetadísimo, el tema este de estos tíos que revientan, eso me gusta mucho más porque hay que tener más cuidado. Y hasta aquí he llegado, tío. Qué putada, es que no me esperaba para nada. Es que ha sido de sorpresa. Para nada esperaba que con esa vida me matara. En todo caso, pues mira, si me da dos golpes, vale, muero. He estado todo el rato jugándomela también. Tenía ya el Nether. Había visto castillo de esos para pillar Blaze. Qué injusto. Qué injusto, pero bueno. Pero te dan tótem si ganas. ¿Y los tótem para qué sirven? Si es que al final, la mayoría de las cosas no sé para qué... Es que estoy teniendo problemas con el ordenador, con Google. Mira que tengo un pedazo de ordenador. Mira que arreglo y monto ordenadores. Pues nada, yo el colmo. Tengo yo los problemas de todo. Nos vemos, ¿vale, gente? Muchísimas gracias por verlo. Seguirme en YouTube, que es más importante ahora mismo. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Take it slowly, I'll show you how it's done.